Bienvenido. Vamos a ver que te conozcan los amigos nuestros que están ahí en pantalla. ¿De dónde tú eres, Robert? Y háblanos de tus inicios en la pelota y demás. Yo soy origen de aquí de Romana. Ok, La Romana. Sí. Ok. Mi inicio, la pelota fue un inicio muy duro, duro, muy ¿Por duro. qué fue duro? Porque no teníamos los recursos para Okay. obtener guantes, zapatillas o bate. O sea, lo que mayormente uno usa cuando comienza la liguita, que son unos, o sea, zapatillas y un guante. Okay. ¿Tú Entonces, jugabas mano pelada? a mano ¿Cómo pelada, o se sea, con dice? guante apretado de los compañeros y a De los veces ni me apretaban compañeros. los guantes. Okay. ¿Y a qué se dedicaban tus padres entonces, Robert? Mi papá trabajaba en el Central Romana Okay. y mi mamá en la zona franca. Tu mamá en la zona franca. ¿Tú llegaste a Sí. hacer algún trabajo para ayudarlos a ellos? Sí, uf, mucho. ¿Qué tú hiciste? Mucho. Salía a las calles a tratar de hacer alguna recoleta y sin número de cosas. Ok. Pero, ¿quién te ayudó entonces en tu sueño de pelota para mantenerlo vivo? Mi papá tenía un amigo que se quedaron juntos de infancia. Ok, ¿cómo se llama él? Se llama Guerrero. Guerrero, ok. O sea, se quedó mucho de infancia y él veía algún talento en mí y me dedicaba su tiempo cada 2 horas. Él salía a trabajar y a las 6, él trabajaba en un hotel, salía a las 6 y a las 8 me daba práctica. Te daba práctica, ok. Sí. Entonces, tu posición. Cuando comenzaste y con la que firmaste, ¿es la misma o hubo una diferencia? No, es la misma. Yo desde que comencé a practicar siempre me gusta jugar shortstop. Shortstop. ¿Y cuál era Sí. tu ídolo en la infancia? Sea, mi papá, porque mi papá era shortstop antes. Ok. ¿Cómo se llama tu papá? Carlito. Carlito. Ok. Ese era tu ídolo. Sí. Ok. Entonces, ¿cuándo firmas, Robert? ¿Y si fue un proceso complicado, si hiciste muchas pruebas? Háblanos de eso. Sí, cuando pude obtener la firma, fue un proceso muy largo, muy, muy largo, bastante largo. Una trayectoria que no me gustaría que ningún, o sea, ningún compañero de nosotros que anda buscando firmar por un buen bono o quieran firmar, pasen por eso. ¿Por qué? Porque, o sea, me digo yo, porque en mi caso, yo siempre quería estar entre los mejores, nunca quería estar fuera de ese renglón, o sea, siempre quería estar entre del 1 al Okay. 3, del 1 al 3. Okay. Entonces yo tenía que trabajar más que todo el mundo, trabajar el doble que trabajaba mi compañero. Okay. ¿Tú sentías que te echaban a un lado? Sí, O sea, a a ti un te lado. okay, te vamos a decir te maltrataban. Sí, ¿tú sabes por qué? Porque cuando tú una liga, ellos cobran una cuota semanal de 100, 200, y yo no tenía los recursos ni para pagar 50. Okay. Entonces, ellos me echaban a un lado y me decían, vete para tu casa, cuando tú tengas el dinero, tú vienes a platicar. Era así. Así. ¿Y cómo tú resolvías entonces? No, yo nunca jugué en liga, nunca, nunca pude, nunca tuve oportunidad de jugar en liga. Oh, nunca, tú nunca tuviste una liga. Nunca tuve oportunidad de jugar en una liga, nunca pude. Wow. ¿Y cómo, entonces cómo fue? ¿Fue con ese señor que tú platicabas siempre, Robert, y todo? Sí, él venía a trabajar del hotel a las 6, a las 8 me agarraba debajo de un poste de luz, porque alumbraba la calle entera, me agarraba con dos bolas y en el patio de su casa había luz, bateaba malla. Y aparaba ahí en la calle. Así fue. Así fue. ¿Y quién te llevó a ti a hacer los tryouts, Robert? Y él mismo me llevaba a hacer tryout porque él era el que me daba todo, la comida, el guante. Él me llevó a hacer tryout a toda la academia. Y la palabra que a mí me dolía, que decían todos los agentes, todos los dueños de la academia, que yo estaba muy flaco, que no, o sea, que no se podían quedar conmigo.
te decían, lo de academia. Sí, yo esta palabra me la guardaba siempre, trabajaba, 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 trabajaba. Ok, pero yo me imagino que tú lloraste mucho, mijo. Bastante. Y luego voy donde el Nietzsche, en la capital. Yo voy a enfrentar el Nietzsche, realmente yo estaba flaco, estaba en el chance realmente. Ok. Voy en el Nietzsche, hago un trayado y me dice, no, que tú estás muy flaco, tú no tienes fuerza. Y pero él se va a quedar conmigo, el Nietzsche. Está bien. Y mi agente, o sea, como se escribió y me llevamos para la casa, que vamos a seguir trabajando. Fuimos a la casa, duramos un par de tiempo trabajando y la gente decía que no me quería porque yo estaba chiquito, estaba flaco y que yo no tenía fuerza. Y tampoco corría, hacía 7, 8 por ahí. Ok. Sí. Entonces, ¿cómo se da la firma? ¿Cómo fue ese momento? Explícame. Ok, luego de ahí voy a Boca Chica, ando un compañero mío a buscar una guantilla prestada. Que él estaba en esa academia, ya se ha quedado. Y el de esa academia me ve cuando yo ando al play y me dice, ¿qué me tú tienes? Y yo digo, yo 13. Me dice él, ¿sabes dónde está parando rolling? Paro dos o tres rollingcitos y me dice, ¿tú tienes 13 años, ¿verdad? Y yo, sí, tengo 13 años. Me dice él, ah, pues te voy a quedar aquí en mi academia. Y yo le dije, no, yo no puedo, pero tengo que ir a mi casa. No, quédate aquí mismo. Quédate aquí en mi academia. Quédate aquí. ¿Verdad? Habló con mi entrenador, quedaron un acuerdo y me dejó allá. Después de ahí fue que comenzó el verdadero trabajo, o sea, la verdadera lucha. ¿Cómo se llama ese señor? Se llama Daniel Osuna. Daniel Osuna, ok. Ahí te quedaste. Sí, okay. Ahí me quedé. Hasta que firmaste el año pasado. Sí, el año pasado. Okay. Pero yo ingresé a la academia de Daniel Osuna en 2016. Ok. Sí. Ah, qué bien, qué bien. Ah, me dicen algunos muchachos como que parece que Nelson Cruz y Cano están hablando de ti en un live. Parece, creo. ¿Tú lo conoces a ellos? Sí, yo he hablado con Robinson, ¿sabes? Cuando uno mayormente está en esta etapa que firma tan caro, uno requiere de mucho consejo. Y yo me... Cuando necesito un consejo, me voy hacia mis amigos de Grandes Ligas que tengo de aquí a Romana. Y okay. Le pido a Robinson también algunos consejos. Ok, qué bien. ¿Por cuánto tú firmaste, Robert? ¿Y en qué momento? Recuérdame ese momento. Yo, mira, cuando mi primera firma iba a ser con Atlanta. Ok. ¿El año pasado? Sí. Yo amarré con Atlanta a los 13 años. Y pasó un problema, Mayor Lee se dio cuenta y o sea, me dieron para atrás. Y ahí, ya, después de ese momento que Mayor Lee me dio para atrás, ahí fue que comenzó la real lucha, ya. Pila de lucha pasé. O sea, tenía que trabajar el doble porque muchos scouts dudaban de mi talento. Decían que ese talento que yo tengo, o sea, era base de sustancia prohibida, de que ese no era yo. Gracias a Dios. O sea, dijeron que tú estabas apoyado. Sí, y que... Sí, que tenía más edad, ¿tú me entiendes? Y entonces, eso tú sabes que para soportar esa crítica, sin ser profesional, tú requieres de una buena concentración y tener la mente preparada. Claro que sí. Hay que tener buen apoyo. Yo imagino que tus padres te dieron mucho apoyo y tu familia. Sí, eso fue mi columna. O sea, mi padre, que ellos nunca, siempre estaban ahí, nunca me dejaron solo. Ok, qué bien. Entonces, ¿firmaste con Oakland el año pasado? Sí, el año pasado firmé con Oakland. ¿Por cuánto firmaste? 5.1. 5.1, adiós las gracias. ¿Recuerdas ese momento cuando firmaste, Robert? ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Mira, cuando yo tenía dos equipos en mente, o sea, que estaban ahí, que era un sí o un no, para firmar con cualquiera de los dos, o sea, que era Minnesota y Oakland. Oakland era un equipo que yo no tenía en mi mente para firmar. Eso surgió de repente. Una mañana vino Oakland trayado y aquí estoy. Cuando mi jefe me da la noticia, Oakland te quiere firmar. ¿Qué tú crees de Oakland? Yo le dije, no, tú eres el que sabe,
Y él me dice, no, dime tú si tú quieres hacer más tallado. Realmente, yo quería hacer más tallado, pero que estaba un poquito como saturado, estaba cansado. O sea, mi cuerpo pedía descanso. Y yo le dije, no, 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 vamos a firmar con Oakland. Y así yo descanso, mi cuerpo se recupera porque estoy cansado de hacer tallado ya. Y me decía, no, podemos conseguir más dinero. O sea, él quería más dinero. Podemos conseguir más dinero, podemos conseguir más. Y yo le decía, no, 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 no. Vamos a llegar hasta aquí. No, voy a conseguir más. Y yo le dije, no, no, vamos a firmar con Oakland. O sea, voy a la academia de Oakland, hago un tryout de bienvenida. Papá, me ponen a hacer pruebas, paso la prueba. Y seguí yendo cada 2 semanas al complejo. Luego se acerca la fecha de julio 2. Faltaban como un mes. Un mes, no, un mes, como 2 semanas. Y todavía no se había hecho oficial la firma con Oakland. Faltando como 10 días, se hizo oficial la firma con Oakland. Mira, eso es cuando tú te compras tu primer carro. Que tú crees que, o sea, que te compraste un avión donde un simple carro. Eso pasó por mi momento cuando sabía que iba a firmar con Oakland. ¿Y qué hiciste con ese dinero, Robert? Lo primero que hiciste, ¿qué fue? Yo lo primero que hice fue darle gracias a Dios en todos los sentidos. Antes de invertir en mi casa, primero acudí a Dios y luego le hice la casa a mi mamá y ya. Y lo otro en el banco tranquilo. Sí, porque tú sabes que uno realmente cuando uno firma, cuando uno viene de abajo, y uno tiene una cantidad de dinero, uno requiere de muchas personas que te aconsejen y te digan cómo utilizar tu dinero. Entonces yo decidí poner todo el dinero en el banco hasta que nosotros pensemos bien, con cabeza fría, ¿qué vamos a hacer? Perfecto, está bien. Lo bueno es estar asegurado y tranquilo. Eso ahí. Tú estás Gracias a consciente Dios. que tú tienes una responsabilidad, mi hijo, ¿verdad? De que tú firmaste, pero tienes que llegar a Grandes Ligas ahora y demostrar que tú, el talento que te vieron es real para tú llegar a Grandes Ligas. Sí, porque yo desde que comencé a practicar, mi papá siempre me dijo que lo que me espera es algo muy grande. O sea, que la responsabilidad que yo voy a tener, yo tengo que saber cómo afrontarla. Claro, es así. Es así. Tú de una vez cogiste para Arizona, ¿verdad? Sí, yo firmé 2 de julio y el 3 de Arizona, el 3 de julio llegué a Arizona. De una vez, has estado allá. Sí, bueno, ve. Sí. Me preguntan aquí que al entrenador de Boca Chica que si tú le agradeciste, que si le diste algo del bono. ¿Cómo fue eso? Tú sabes que cuando tú regresas a una academia, tú firmas un contrato. O sea, o sea, del contrato que ellos quieran, si un 40, un 30, o sea, que eso le toca de tu bono. Ah, bueno, le tocó, que es lo Sí, importante. claro, exactamente. Perfecto. ¿Y al señor que tú, al señor Guerrero, tú lo ayudaste con algo? Claro que sí, él también. O sea, porque el contrato viene. Ejemplo, un 50%, 40 para el dueño de la academia y 10 para el Ya muchacho. O entiendo. sea, Eso está sí, incluido ahí. sí, él se lo merecía y hablé con mi padre y estamos en un acuerdo. Qué bien. ¿Tú te llevas bien con Jorge Mateo? ¿Tú eres amigo de él? Sí, somos muy amigos, el Mateo y yo. Incluso en el equipo nos llaman que somos hermanos, o sea, nos dicen hermanos Eso los. es, se llevan muy bien ustedes. Sí, porque tenemos una buena química en el terreno y ellos se fían mucho. Cuando Mateo o sea, va a parar, yo me concentro mucho, porque sabes que Mateo está en una liga más alta que yo. Entonces yo tengo que aprender muchas cosas de él. Perfecto. Me preguntan que por qué tú viajaste al otro día. Imagínate, me imagino que un bono así hay que mate para allá de una vez. Porque el equipo, porque cuando firmé el 2 de julio, o sea, yo nunca había sido de Arizona y tenía mucha expectativa, o sea, los fanáticos me querían ver en el terreno de allá del campo de Arizona. El equipo me lo hubiese dicho semana antes. Mira, aquí tenemos, o sea, cuando te filmamos, tenemos muchos fanáticos que te quieren conocer, quieren foto contigo y vamos a tomar
ese riesgo de llevarte de una Arizona. Okay. Robert, ¿cuál es tu equipo en la pelota invernal? De chiquito, ¿cuál es tu equipo? Mira, de chiquito, porque mi papá siempre ha sido liceísta, Okay. y yo, ¿sabes? Cuando uno crece en su casa y escucha a su papá liceísta, uno se va por el lado de su papá. Luego que crecí, hace como 2 años atrás, yo dejé de ser fanático de los equipos, porque yo, como estoy yo jugando pelota, yo dije, si caigo en un equipo que no me gusta, tengo que jugar, o sea, con Claro. ese equipo, en cuestión de voluntad. Entonces yo decidí no ser de ningún equipo para cuando caiga uno, ese es mi equipo favorito. Ok, ya entiendo. Bueno, Sí. que te cojan del que quieran, no hay Que problema, el que yo quiera, también. el que quiera, no hay problema. Okay. Tu jugador, me pregunta mi buena amiga Ibelisa de Jesús, ¿cuál es tu jugador favorito? Mira, yo jugador favorito, favorito no tengo, sino admiro, o sea, su trabajo y lo que hacen, o sea, cuando comienza la Grande Liga, su defensa. Mira, mi jugador favorito, por lo que hace, es Bryce Harper, o sea, por la forma en que trabaja. Bryce Harper. Sí, o sea, por la forma en que Okay. trabaja, Okay. cómo dedica su tiempo para su física, cómo se mete la fuerte. Y el otro es Mike Trout. My trial. Okay. Sí. Ah, bueno. A Ese ese es tú lo mi vas a ídolo. ver a ese tú lo vas a ver en Arizona. Sí, yo lo vi, ya, lo vi. Tuve oportunidad de verlo este año en Arizona. ¿Y lo saludaste? No pude porque cuando fuimos al play, estaba, o sea, ya estaba sonando eso de la pandemia, del coronavirus. Entonces, estaban de lejito la mayoría de los jugadores superestrellas, estaban de lejito con los fanáticos, ¿sabes? Estaban de lejito. Okay, un abrazo a mi prima EJ Pujols, que está ahí también, a mi hermana Albania, a Diana Altagracia Lebrón, gracias a todos ustedes por estar en contacto con nosotros, las damas que están aquí, ¿verdad? Aprendiendo de tu historia, una historia muy bonita que está ahí. Déjame ver. Robert, entonces tú no tienes metas tuyas inmediatas ahora. Tú, me imagino que estás en el país, ¿verdad? Si estoy aquí en Dominicana, Ok, ¿cuáles son tus metas meta, inmediatas? o sea, si, o sea, como pasó esto del corona, las metas mías eran y siguen siendo, o sea, trabajar fuertemente con el inglés y hacer las cosas que están dentro de imposibilidades para llevar o sea, para tratar de llevar el equipo a ganar donde me toque jugar. Eso es mi meta y no repetir liga. Ok, qué bien. El Robert dijo que él en su infancia, por su papá, era seguidor del Licey, pero que él hace 2 años dijo, déjame estarme tranquilo porque si me cuando me manden tengo que jugar. Entonces eso es Sí. lo que él habló claro. A la persona que me preguntó a mí, yo nací en San José de Ocoa. Nací allá y me trajeron aquí a la capital pequeñito, y aquí me educaron y todo, pero soy ocoeño, de Nizao. A mucha honra. Robert, yo sé que hay muchas cosas que hay que ¿verdad? Pues hablar contigo, pero vamos a dejarte tranquilo ya, que nos has dicho unas No, está cuantas. bien, está bien, tranquilo, está bien, está bien, está bien. Tiene mucha. No es la primera vez que nos vamos a ver. Yo sé que habrán más oportunidades para nosotros aquí, pero yo quisiera también que tú, antes de cerrar, pues que tú le des un consejo. A los amigos que te están viendo y a los jóvenes, a los que tienen un hermanito, al que él tiene un primo, lo que fuera, que tú le des un consejo porque uno nunca debe rendirse. Mira, yo le exhorto a los jóvenes que están en el live, o sea, que creen que porque tienen 16 y se les pasa su fecha de Julio 2, no tienen chance de firmar. Mira, cuando yo comencé a practicar, yo nunca pensaba en Julio 2. Yo lo que jugaba pelota por firmar. Julio 2 es una simple fecha que, ¿sabes? Que todo el mundo quiere firmar Julio 2 porque esa es la fecha más famosa. Pero hay muchos jugadores que no firman Julio 2 y están en Grandes Ligas, muchos. Entonces, miren, a mí nadie me quería en ningún lado. Nadie me Okay. quería, ningún entrenador me daba práctica porque no tenía dinero. Y si alguno de ustedes tienen con qué ayudar a alguno de sus primos, sus amigos, ayúdenlo, que el mundo da mucha vuelta. Da mucha vuelta. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos. Y trabajen.
sobre todo confiando en Dios, y una de las cosas principales, o sea, respeten a su padre y a su madre, que eso es lo que le da el toque final. Okay. Tú firmaste con 16, ¿verdad? Sí, 16. Okay. Mira, me tienen loco aquí. A mí no me gustan ese tipo de preguntas. Las voy a hacer ahora a los que están ahí. Pero para que ustedes se acostumbren, miren, hubo una gente ahorita que puso una mala palabra ahí. Por favor, en lo adelante, yo no acepto eso en mis conversaciones. Podemos durar la noche entera hablando, pero con respeto. Yo no uso mala palabra en nada, ni las permito. Lo mío es con delicadeza y con respeto, siempre, para que me respeten. Uno. Dos. Hay preguntas que yo la veo con pinza. La voy a hacer ahora, pero para la próxima ocasión hay que tener cuidado porque no todo se pregunta. Porque Robert es un ser humano al igual que usted y que yo. Y esto no es perfección, ni él tampoco es el que tiene que estar en cada esquina dándolo de él. Atención con eso, ¿eh? Vamos a hacer la cosa en orden. Pero me están preguntando por un muchacho del colmado. ¿Cuál es el tema con el colmado? Que él Por no te quería ese, fiar, que se no, explíqueme cómo es el asunto. porque tú sabes que cuando estaba pasando la de Caín y Abel, él y yo estudiábamos juntos en un colegio, Okay. teníamos buena química, y él, cada vez que yo necesitaba algo, yo le decía, y que él me lo daba. Pero llegó un tiempo que el dueño del colmado no quería que él fiara nada. El dueño. Es el dueño, o sea, que él no es el dueño, él Okay. trabajaba en el colmado. Okay. Y un día yo acudí a él para que me diera unas cosas, y me dijo, no, yo no puedo ahora, porque el dueño del colmado no puede. Entonces, que años después, yo firmo, y firmé, y yo voy al colmado, o sea, a ese colmado siempre, cuando voy al barrio, yo voy allá a ese colmado siempre, y, o sea, el mismo cariño, el mismo amor que tenía antes, sigue igual. Okay, o sea, tú sigues amigo del muchacho. Amigo, igual, o sea, el mismo cariño, el mismo amor como teníamos del colegio, sí, igual. Okay, y tú compras en el colmado. Sí, ¿sabes? No compré el colmado porque vivo, o sea, tuve que mudarme porque tú sabes que Okay. cuando tú sales de un barrio y progresas en el barrio, mayormente Hay uno se tema con cree, eso. o sea, sí, Sí, hay tema con eso. Entonces uno okay. se Okay. Pero tú eres cambia. amigo del muchacho del colmado, ¿verdad? Sí, somos muy amigos. Okay. ¿Tú le regalaste algo a él? Tú sabes que a mí no me gusta dar ese tipo de detalles, pero tú sabes que tú, el que sabe de dónde viene y sabe quién tuvo con el de abajo, Tú lo sabe quién merece ayudas. lo, Okay. sabe a quién tiene que dar lo suyo. Está bien. Ahora yo le voy a decir algo al público que está ahí. Miren, le hice la pregunta a él, porque la cosa a veces hay que tener cuidado. Ya él habló de que el tema no era el muchacho del colmado, que era el dueño del colmado que dijo eso. Ahora, ustedes no pueden culpar al dueño de un negocio porque cuide su negocio. Lamentablemente. Tenemos que verlo ahí. Y Robert se manejó en su situación y él sigue siendo amigo del muchacho del colmado. Somos muy Bien, no amigos, hay muy, o problema. sea, Es muy amigo amigos, o de él. sea. Ahora, yo le voy a decir una cosa a ustedes. El pelotero ni nadie tiene que dar su dinero. Estamos equivocados en eso. Porque cuando él estaba cogiendo su lucha, que cogió su pela, él la cogió. O sea, a veces uno entiende que te llega algo. No, no. Él tiene que darle a su papá y a su mamá. Y si él tiene hijos, tiene responsabilidad con sus hijos. Y él tiene que ser agradecido con quien lo ayudó. Pero nadie se puede parar en una esquina la vida entera. No, no, pero es un momento. Él tiene que ayudar a lo que él entienda que tiene que ayudar. Totalmente. Porque eso es así. Eso es así. Que quede claro. Porque él ha dicho aquí que pasó hambre. Que nadie lo quería. Que lo botaban. Que para acá. O sea, eso no es tan fácil. Entonces, pero en lo adelante. En lo adelante, para los amigos que participen en conversaciones conmigo, yo no todo lo pregunto, no me gustan los chismes, yo no manejo cosas, yo no hago periodismo de chismes para nada. Y yo respeto a cada cual para que me respeten y cada cual tiene obligatoriamente que cuidar su dinero. ¿Ok? ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta. O sea, cada cual sabe cómo se ha ganado su esfuerzo, cómo ha llegado a lo que tiene que llegar y tiene que cuidarlo. Ahora, si a ustedes se les sale dar algo, bien le dio. Pero los compromisos de Robert es con su familia, y con sus hijos, y con sus hijos cuando él los tenga. Y si él quiere ayudar a una gente, que lo ayude. Ahora, lo que yo sí veo bien en él es que él no guarde rencor, porque él no hace nada con eso. Y te No, invito a eso, no imposible. guardes rencor, porque tú no tienes necesidad de eso y Dios te ha No, o premiado. sea, ya, porque, o sea, yo no veo la razón de por qué guarda el rencor donde él es un simple trabajador de ese colmado. O sea, que Exactamente, era es que un el colmado no empleado. es de él, es un empleado de ese colmado, y es lo que me ayudaba con lo que le pagaban a él en el colmado, él lo pagaba ya, y lo que él me daba a mí. Exactamente. Miren, miren cómo él está reconociendo lo que ese muchacho hacía por él. Así que qué Entonces, bien. Y así la cosa. Y otra cosa es cero mala palabra, que yo no acepto eso de que me estén gritando mala palabra. El que quiere su mala palabra, cuando, lo digo por allá entonces, en un barrio, por ahí, o cuando, en una eso entre lo que yo cañada. firmé, al frente de lo que yo firmé,
sea, yo duré un año y pico sin venir a Romana, porque el equipo no quería Okay. que yo viniera aquí a Romana, porque el equipo pensaba, y muchas personas creían que cuando yo recibía el dinero, yo lo iba a malgastar. Tú sabes que yo vengo de abajo y tenía una cantidad de dinero que nunca en mi vida pensaba tener, y gracias a Dios me dio la oportunidad de tener, o sea, el máximo sustento para mi familia comer, o sea, la vez que quieran, porque realmente vienen de abajo. Okay, Robert, cuando tú firmaste, ¿cuándo tú hacías las 60 yardas? 6-1.6-1. 6-1. Ah, pues tú bajaste mucho, te pusiste ready. Es como le dije que yo, o sea, mi meta fue siempre estar entre los primeros tres. Ok, está Sí. bien. ¿Cómo está el inglés tuyo? ¿Estás trabajando en eso? Sí, estoy trabajando mucho en el inglés. Incluso cuando fui a Arizona, el equipo me apuntó en una universidad allá en Arizona Sí. y aprendí muchas cosas. O sea, aprendí lo básico de cómo comunicarme con los trainers, que eso era lo que me estaba perjudicando. Y gracias a Dios me comunico con los trainers y con algunas, y cómo sabes, con algunos de los gerentes, me comunico hasta donde me diga el inglés. Okay. Dice Radia, que el diablo, pero él vuela. No, o sea, no, eso es trabajo. O sea, Está bien, está bien, eso es bueno. todo está aquí Está en la bueno, mente. Todo está aquí en está la... Es bien. como dijo Framil ahorita, que dijo Framil cuando usted le preguntó que, o sea, cómo puede mantener humildad. Que él le dijo, todo viene, o sea, todo comienza de abajo. Okay, El que se perfecto. olvide, el que se olvide de dónde viene, o Sí, sea, fracasa, fracasa. Está sí. bien. Y mantente tranquilo en tu casa y ahí y tienes que tener cuidado con las tentaciones, mijo. Y de muchos amigos nuevos que te van a poner al lado, mucha gente que llega, ten cuidado con No, eso, ¿eh? Ten cuidado no, con eso ya, también. si supiera que los amigos nuevos que vienen, yo tengo su distancia, pues yo sé quiénes estuvieron conmigo y sé cuáles son los amigos de realmente, porque mira, con Framil, yo me vi en Arizona con Framil varias veces y tuve oportunidad de hablar. Y él me decía que me cuidara mucho, cuídate mucho, o sea, enfócate mucho en eso, enfócate. Como le Okay. dije, que yo busco consejos, o sea, yo estoy aquí en Liga Menores, pero Framil está en Grande Liga, pero pasó por Liga Menores también. Exacto, es Entonces, así. yo le pido Entiendo. consejos a todos esos grandes que están allá, porque ellos pasaron por el mismo proceso que voy a pasar yo. ¿Sabe? Para yo saber a lo que me voy a enfrentar, ellos me dicen muchas cosas. Okay. ¿Tú conoces a Acuña? O sea, no lo conozco tan en persona, pero lo vi cuando iba a firmar con Atlanta. Yo viajé a Atlanta y ese día él Okay. acababa, o sea, lo iban a subir y tuve la oportunidad de batear en el cage con él, Ozzie Albies y Freddie Freeman. Okay. ¿Tú hasta qué curso tú llegaste, Robert? Estoy en tercero. Los estudios. Dime. Tercero de bachiller, tercero de bachiller. Tercero. Okay. Sí. ¿Tienes planes de terminarlo? O sea, estoy Okay, qué estudiando. bueno. El Prepárate bien, tienes que estudiar y leer. equipo me apuntó en la El escuela, o equipo, sea, yo perdón. estudio online. El equipo me apuntó en la escuela, yo estudio online, persona P. Ah, qué bien. Me alegra, me alegra. Prepárate bien, termina tus Sí. estudios, lee mucho el inglés y todo para que eche para adelante. Muchas gracias, Janssen. Bueno, Robert, pues, no, gracias a ti, hermano. Estamos en contacto. Bendiciones, mi hijo. Sigue trabajando fuerte y esperamos verte pronto para que hagamos una entrevista más cercana después que todo esto del coronavirus se controle. Está bien, igual, se me cuida. Igual, cuídate mucho y éxitos, ¿ok? Sigue así. Gracias, gracias, Janssen.